desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aleluya. ¿De qué violencia está hablando el Señor? De oraciones que transforman, oraciones que cambian la historia. De esa es la violencia que, de la que el Señor Jesús dijo: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Aleluya. ¿Han oído la frase "dame Escocia o me muero"? Esa frase la dijo el reformador John Knox, el reformador de Escocia. Ese hombre le tenía miedo los gobernantes, hasta María la Sanguinaria, María de Estuardo, que era la sanguinaria, le tenía miedo. Todo el mundo temía a John Knox y sus oraciones. Viene un tiempo, y Dios quiere desatarlo ahora, donde nuestras oraciones causen miedo a los que nos aborrecen. Aleluya. Quiero que lo pongan en mente: oraciones que cambian la historia. Eso es posible. Ahí está Santiago, Nehemías, para ir más atrás. La escritura dice que Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Él era el que le servía la copa en el reino de Persia, muy cercano al rey. Y un día averiguó cómo estaban los judíos en Jerusalén, y dijeron: están en mal estado, la ciudad está quemada, hay pobreza total. Y dice la escritura que él lloró. Dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Y este clamor de él, el clamor de Nehemías, hizo que el rey un día lo viera y dijera: ¿por qué está triste tu semblante? Y él dijo: la ciudad sepulcro de mis padres está destruida. Y el rey le permitió ir a restaurar los muros. Nehemías, el famoso restaurador, fue respuesta a su propio clamor, cambió la historia. Aleluya. La razón porque a veces nosotros, o casi siempre nosotros los creyentes, no nos levantamos en ese tipo de oración, es porque no hay una motivación. Cuando hay una motivación, nos vamos a tener que levantar en ese tipo de oración. Un sueño en el alma que arde es una buena motivación. Una necesidad que tú no puedes resolver es una buena motivación. Cuando las puertas se cierran es una buena motivación. Esta pandemia ha sido una buena motivación para levantarnos, para pedir protección, para pedir provisión, para pedir sanidad, aún para pedir que la iglesia se abra. Hay una buena motivación. Aleluya. Créanme que nuestras oraciones vencen a Dios por, en buenos términos estoy hablando. Estoy hablando de conmover el corazón. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. Los avivamientos se dieron. Es una mezcla, porque nos preguntan del avivamiento. Siempre les he dicho: el Espíritu Santo es el avivamiento, pero es la respuesta a la oración del pueblo. Cuando busca a Dios, Él envía su Espíritu y se da un avivamiento. Tus oraciones van a traer avivamiento. Cambian las condiciones. La pastora, tantas veces que les ha contado la historia de Bartimeo, sería muy difícil añadir cualquier cosa, solo que él estaba mendigando en el camino. Y cuando oyó la multitud que pasaba, él preguntó: ¿qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tanto ruido? ¿Qué feria está pasando? ¿Qué fiesta está pasando? Y le dijeron: es Jesús Nazareno. Me alegra eso. Entonces dio voces. Dio voces.
entonces. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Los que iban delante reprendían para que se callara. ¿Saben que a la gente no le gusta la oración que cambia la historia? Odiaban a Jacobo por ese tipo de oración. Oraban al Padre Nash por el tipo de oración. No les gusta que oremos así. Cállate, te van a decir. Pero levanta oración porque tú puedes cambiar tu historia. La historia de un mendigo, la historia de un ciego, se cambió en la historia de un apóstol, de un discípulo de Jesucristo. Aleluya. Tantas oraciones con clamor que han traído respuesta. Pero no se trata de que nos paremos a gritar, sino de que le creamos al Señor. Cuando tú vas a clamar, créele a Jesús que Él hará. Que Él hará por ti, Él lo hará, Él lo hará. Gracias, Señor, gracias. Gracias, mi Rey. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya.